que los que ganaron siempre sean los que pongan los recursos. Proponemos cobrar una tasa extraordinaria a las ganancias de las empresas del polo, el puerto, a los grandes propietarios inmobiliarios y rurales para financiar este proyecto, administrado y controlado por los propios trabajadores y las familias. Y para vos que no llegás a fin de mes y no podés pagar el alquiler, proponemos crear una inmobiliaria social que sea el ente regulador de precios para los alquileres, mediador de la relación contractual entre locatario y locador y administrador de la gestión de la vivienda social. Estoy convencida que tenemos que rever el sistema de movilidad urbana. Trabajando en conjunto, vamos a proponer un plan de movilidad integral que fundamentalmente tenga en cuenta la mejora de la fluidez, solución de puntos conflictivos y mejora en la semaforización. Ya colocamos fibra óptica para el nuevo sistema de monitoreo, la cual se va a utilizar para mejorar la sincronización de los semáforos. Y también nos va a permitir tener señalética digital que se puede actualizar evitando embotellamientos. Además, mejora la fluidez del tránsito. También vamos a revisar la red de ciclovías existentes para saber si hay que hacer en pos de mejorar la movilidad. En general, estamos a favor de la movilidad sustentable. Es necesario revisar el sistema en su conjunto. Bahía Blanca es una ciudad expulsora de fondos privados en salud. La cantidad de dinero que la gente aporta en medicina prepaga y en medicina privada es mucho menor que lo que la medicina privada vuelca en Bahía Blanca. Y eso hay que revertirlo. Tenemos acciones para realizar desde el municipio. La primera es descentralizar, usar tecnología, reorganizar los recursos humanos e incentivar la inversión privada. Descentralizar es dotar de recursos a las salas médicas que hoy en su mayoría están cerradas o con muy poco servicio. Existen, pero los ladrillos no curan. Lo que cura es la gente. Necesitamos médicos, necesitamos enfermeras, necesitamos personal para que atiendan a la gente. Volver a mirar a la región nos va a permitir diversificar la matriz productiva. Vamos a impulsar la implementación de un parque agroalimentario en Cerri que nos permitirá aumentar empleo y retener egresados de la UPSO y de la Universidad del Sur. Apoyaremos los clústeres productivos, como el de la bolsa de cereales, que nos permitan exportar agroalimentos por contenedor desde el puerto de Bahía Blanca sin tener que depender de la aduana de Buenos Aires. Apoyaremos los polos de desarrollo tecnológicos de la UNS y las incubadoras de empresas de la Universidad Tecnológica. Impulsaremos la conexión ferroviaria hacia el oeste y hacia el sur por vía Patagones y vía Neuquén, haciendo de Cerri un fantástico lugar para una plataforma intermodal de logística. Sin lugar a dudas, nuestras universidades y el CONICET son dos grandes activos que tiene Bahía Blanca. Primero, quiero reafirmar la importancia de la inversión, tanto en la educación pública como en ciencia y tecnología, y decir que nuestras universidades y nuestros institutos nos llenan verdaderamente de orgullo. Aquí vamos a reforzar lo que venimos haciendo hoy en Soledad desde el puerto, que es trabajar con nuestras universidades y con el CONICET. Por ejemplo, en estos años, con la UTN hicimos un diagnóstico integral de infraestructura, con cuyo resultado hicimos un plan quinquenal de obras, trabajamos sobre la huella de reducción de carbono que va a generar también un plan maestro de emisiones cero rumbo al 2040. Con la UNS hemos trabajado en la potencialidad del hidrógeno verde, de los biocombustibles. Con Smart Port Challenge, el único puerto que tiene una agencia de innovación en la Argentina, hemos logrado trabajar en numerosas iniciativas con nuestros institutos científicos. Las queremos a las universidades y al CONICET sentadas y planificando con nosotros, volviendo a mirar en el largo plazo, pensando el urbanismo de la ciudad, pensando nuestros espacios verdes, pensando las cadenas de valor del sudoeste bonaerense. En eso ya estamos trabajando con la UNS, con la UTN y con la UPSO.